operativos en toda la entidad por lo que sucedió en semanas anteriores. Y ahorita estamos preparados, estamos listos. Ahora, pues no vamos a permitir que suceda lo de la vez anterior. Vamos a estar revisando camiones, vamos a estar revisando su situación migratoria. Estaremos muy atentos a que se respeten sus garantías, sus derechos. Pero pues también lo que dije en la ocasión pasada, una situación migratoria normal no nos da los parámetros de lo que sucedió en el puente de Acuña la vez pasada y no la vamos a permitir tampoco. Veremos de dónde vienen, quién los envía, cuál es la línea de transportes que están utilizando, quién los financia. Y bueno, en esta ocasión no habrá sorpresas. Tenemos los operativos montados y tenemos también la coordinación con el Instituto Nacional de Migración, con el Ejército y con la Guardia Nacional. Cada quien hace lo que le corresponde dentro de nuestro marco jurídico. Repito, estaremos atentos a garantizar sus derechos, pero también la seguridad de la población.